sueña, igual que sueña el rico en sus riquezas, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre en su miseria, en su desgracia, en su suerte. Sueña el caminar en piezas, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, pero ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, en estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, porque la vida es un sueño, y los sueños son sueños. La 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 la
para que plazca. ¿Me dejan hablar, cura? Para que plazca a Dios y a los hombres. Con este noble y hermoso lema fundó Plasencia Alfonso VIII de Castilla en 1186. Ciudad de hombres libres, que le ayudaron nada más y nada menos a vencer en las navas de Tolosa, y que dos siglos más tarde tomaron parte valientemente en la toma de Granada. Se da la circunstancia de que Alfonso VIII de Castilla otorgó el Estudio General de Valencia, que es considerado la primera universidad. Y la Tuna es una institución eminentemente universitaria. Por otra parte, cuentan las crónicas que su mujer, Leonor de Inglaterra, se enamoró de este lugar y sofisticó la corte, impulsó las artes, la música y trajo trovadores. Y que si no son los tunos, sino trovadores que tratan de dar alegría a la gente y cortejar con señorío a la dama que le ha robado el corazón. Y es que además, esta misma, doña Leonor, es bisabuela de Alfonso X el Sabio, un rey fundamental para nuestra tierra. Tenemos muchas cosas más en común. Quizás que a veces no hemos recibido el trato que en justicia merecemos. ¡Oh, qué gran vasallo si hubiese gran señor! En cualquier caso, nos hemos resistido a caer en ese victimismo lacerante que tanto se estila ahora. Sirva esta actuación de esta modesta tuna de Murcia para homenajear a una ciudad noble, a una ciudad que a cualquier español de bien, al alma de cualquier español de bien, reconforta y acompaña. Pues no en vano, simboliza como pocas, no lo olviden nunca placentinos, la grandeza de España. Muchas gracias. Yeah.
comienza la calma, cuando se apagan las luces y se encienden los sueños, y escuchas en concierto el respirar de los dormidos, es cuando la luna aparece para cantar bajo tu ventana, para invitarte a dormir en el jardín de nuestros sueños. Con todos ustedes, silencio. Muy murciana, pero sobre todo muy española. Entonces,
que lo disfruten igual que disfrutamos nosotros cuando entregamos esta canción. Con todos ustedes, viva el paso 2.